Des de l'Eixample Teatre Barcelona, aquí comença Perico que vola. El control tècnic Jordi Moreno, a la realització Àlex Mas, il·luminació Néstor González, el muntatge Víctor Castillo, a la producció Ari Escobar, Luis Ros, Borja Rabanal i Joan Renom, i la becària Paula Pascual. Avui ens visita l'exfutbolista de l'Espanyol i de la selecció argentina, Pablo Zabaleta, i tindrem la veu de les minories amb Brian Domínguez. Tot això amb els músics presentadors pericos de menys de 50 anys, Brian Domínguez i Àlex Pérez. Què passa? Benvinguts a Perico que vola, un programa de l'Espanyol, valgui la redundància. Hòstia, vas ben calçadet, eh? Hòstia, i tu també. Bueno, sí, sí. Déu-n'hi-do. Sí. Perquè saps què són, no, això? Són dos papinos! Com els que el van fotre ahir al Leganés. Dos papinos que li van fotre ahir al puto Leganés. Qui els vol? Per aquí? Vinga. Sopa de calabacín. Però és que jo ja sabia que passaria això. Que s'aniria amb el papino Leganés ben ficat. Home. Perquè vaig estar veient una fotografia Hòstia. De Raúl de Tomàs aquesta setmana. Mm. Mira, si vols la mirem... mira, veus? Ja ens avisava del que passaria amb el papino i amb el Leganés. Hòstia puta, eh? Si vols l'ampliem una miqueta Aviam. Més. Sí, sí, la tenim ampliada. Hòstia! Sembla, això és Pfizer, no? Sí, Pfizer? Bueno, llavors... La de Buley seria AstraZeneca. Ah, sí. Podríem dir que sí. De Guacassos! Què passa? Sa banda, com estem? Por aplaudiment a la banda. ¿Lo tengo entendido o no? Sí. Hòstia. Saben ja encender el micro, eh? Ha sí, venido Bruno y esto ya. Bueno, hoy es un día bastante especial por dos motivos. Sí, uno, porque por fin hay gente en el escenario, en el teatro. Vale. Sí, cabrones. Con tanta gente. Y segundo, porque nuestro bajista, Siscu, es el último bolo que hace con nosotros. Oh. Espera, espera, es el culé. ¿Sí? ¡Bien! No. Hombre. Un respeto. Oh. Tengo que decir que es el mejor de la banda. Así. Después del niño polla, ¿vale? Es verdad. Vale. Jordi, ¿y qué queríais? ¿Lo habéis preparado algo? Una sorpresa. Oh, una ¿sí? ¿En serio? ¿Cumpleaños feliz? Pensaba que le ibais a tocar el himno del Madrid por lo que pasó el otro día. Ah, vale. Bueno. Molt bona, molt bona. Un aplauso para Siscu, ¿no? Echaremos de menos. Bueno, muchas gracias de Guacassos. Ya está, ¿no? ¿Vale? Sí? Avui, com veieu, no està amb nosaltres David Recasens. Una pena. Disposat. Sí, no, sí. El trobem a faltar. Sí. Li dedicarem el calvo i el aquest calvo, programa sí, sí, sí. Aviat està amb nosaltres. Sí. No li passa res. Res greu. I ja imagino està. Que en breus el tindrem per sí. aquí una altra vegada i ja em deixareu de veure. Només em veureu a la moto. Vale? Això és Perico que vola, comencem. Què tal, Àlex Pérez? Com bé, estàs? Bé, et porto una cosa. Bueno, no... Que raro, eh? Això és igual, eh? No te la portava tu, li portava el David. Ah, vale, qui li has portat? Mira, és que aquest cap de setmana m'he estat dedicant a fer manualitats, no les de Pedrosa, eh? Altres manualitats, sí. Vale. I mira el que he fet. Vigila, amb les manualitats que sí, fas. Sí, sí. Mira, aviam si t'agrada. Hòstia. Mira. Hòstia. I això? Per què? Doncs, pues, no sé. No mira, sé. Quina mira. Finalitat? Mira el que Més fa. Més coses a la taula, aviam. Sí, bueno, no sé si a la taula, però mira, fa llum i tot. A veure. Sí, va. Sí. Hem pagat la llum aquest mes. Aviam. Ah! Oh! Mira, eh?
Això sembla el que veia Belardo, per les nits. I ho he fet jo. Ho has fet tu solet, no? Bueno, està bé, està bé per la teva edat, no? No t'ha sorprès gaire, no? Bueno, no, home, m'ha agradat, la veritat que m'ha agradat, però no sé, jo esperava també, esperava més coses de tu, Àlex Pérez. Jo també et porto una coseta, Àlex Pérez. Ah, sí? Sí, sí. Ahir em vas enganyar a mi i al meu germà Héctor Ferrer, una setmana més, com cada setmana, per fer la transmissió a l'Espanyol. Sí, que la fem, i no ens veieu, Aquí venir al teatre a guanyar vols, sí, però veure la retransmissió no. No, I aleshores jo et porto perquè la gent vegi, i aviam si s'enganxa algú que sigui sordo, segurament. Veig que el primer gol, bueno, el segon gol que vas transmetre de Nico Melamed. El tenim perquè l'escolteu tots i el veiem en directe. De la línia de gol, on ha d'estar ell, Keidibare, encara està jugant? Fa una centrada, Kigurarro! Te como el rabo, Melamed! A mi em va arribar al cor. A mi també. Bueno, això és la merda que fem. Si voleu veure-la, ho farem segurament cada partit d'aquí a final de temporada, perquè de moment portem ple de victòries. Sí, 4-4. Sí. I en cada partit, o un penal, o una expulsió, i victòria, sempre. O sigui, coses, fenòmenos paranormales. O voleu posar a Cuarto Milenio o a les nostres 3.000, que us vagi millor. Per cert, Talent Show. Hosti, Talent Show. Aquests de veritat, talent de veritat. Ara ja s'ha acabat el plaç d'inscripció. Sí. Bueno, si algú encara vol inscriure's, li deixem? Obrim la inscripció. Tenim bastantes, eh? Home, si hi ha algú que estigui molt bé i ens envien. Mira, avui que ha vingut molta gent, potser algú té algun talent. Hi ha algú amb algun talent? Em sembla que no. No, massa talent no li hem vist abans. Ho ha intentat, ho ha intentat. Javi López ho intentava cada setmana. Sí, anem a parlar del femení, no de la Carol. Bones notícies, el femení porta dues setmanes sense perdre. Sí, ja ho sabeu. Gran notícia, eh? Sí, gran notícia, no han jugat, ja ho sabeu. Però sí que hi ha una notícia que donar, i és que aquest cap de setmana tenen un partit molt important contra el Rayo Vallecano, que és justament l'equip que va per sobre de la classificació. Aviam si la culem Odin per fi marca gol, no? Aviam. O si no, l'Anair, que és l'única que ens queda. Sí. La nostra germana. Germana Anair Lombi. Passem ja a les notícies. A les de veritat, les que molen. Les exclusives de Perico que vola. Vinga. Sonido de informe. Vinga, anem a per la primera. Perico que vola descobreix el contingut de la conversa entre Vicente Moreno i RDT al final del partit. Tots pensaven que l'entrenador Vicente Moreno estava animant a Raúl de Tomàs per haver fallat el penal, però en realitat l'estava animant per un altre tema i, a més, li va donar un parell de bons consells. Me gustaría hablarte de los 6 errores típicos en la eyaculación precoz. El primero de ellos tiene que ver con la masturbación previa. Muchos chicos y hombres con eyaculación precoz se masturban y eyaculan antes de acudir, por ejemplo, a una cita. Hòstia, bon consell, eh? Pren nota. Vinga, anem a parlar següent. Diego López pot ser baixa pel partit contra l'Almeria. Així és, Perico que vola ha descobert que el porter gallec serà vacunat aquest cap de setmana i podria perdre's l'important partit contra l'Almeria. Com a col·lectiu de risc, rebrà la primera dosi i els possibles efectes secundaris podrien causar la baixa de l'ancià. Escoltem a Diego, que està una mica espantat per la vacuna. Noto la fría mano de la muerte en mi hombro y siento... Espera, ¿qué mi mano? A tu t'han vacunat, també? No, no encara. Vale. Vinga. I seguim, no parem les exclusives de Perico que vola. Ronald Koeman es queixa del VAR amb B. L'entrenador del Barça s'ha queixat del VAR, però aquest cop no ha sigut del videoarbitratge, sinó que ha sigut del VAR del costat de casa seva, on acostuma a emborratxar-se, i del que el van fer fora després de caure inconscient de tant beure quan estava ofegant les penes per haver perdut el Clàssic contra el Madrid. ¡Champion! ¡Chorreo! Y yo iba a pillar un gramo falopa. ¿Dónde fuiste? A la Rambla. Toda la negra, toda la vieja. Va passar factura, clàssic. I tenim una última hora. La Generalitat prohibirà jugar a Melamed amb l'Espanyol. Consideren que un nano tan bo i tan jove no pot jugar amb els pericos i que el Barça l'hauria d'haver robat fa temps de la cantera. Però com no ho han fet, el prohibiran jugar amb els colors blanc i blaus.
Qué raro, ¿eh? Qué sorpresa. Sí, com sempre, ¿eh? Sempre roben a tots els nens. Però bueno, avui... Anem a lo important. Sí, perquè s'ha omplert el teatre. Sí, i no per nosaltres, segurament. Segura, no, ja et dic jo que no, ni menys per... No, és menys que avui vinc jo. Perquè avui és un dia especial. Sí. Avui tenim amb nosaltres a un exjugador de l'Espanyol que va ser internacional amb Argentina, per tant, no ha guanyat cap títol, però sí que ho va fer amb els pericos. Va viure en persona el gol de Coro i des de llavors va perdre el poc cabell que li quedava. Ens va deixar pels calés d'un xec àrab, però nosaltres el seguim estimant. Benvingut a Perico que vola, Pablo Zabaleta! Los traías de casa, ¿eh, estos? Sí. Vengo, sí, sí, le traje la barra brava para esta noche. Porque bueno. Como me van a dar con un caño, ya me vine preparado para que me defiendan. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, un placer estar acá. Hoy, bueno, un día especial porque estuve también con otros socios haciendo una videollamada por el tema de los 15 años de aquella gran final de la Copa del Rey. Bueno, erais poquitos, que he estado yo en el directo y habían 40 personas. Bueno, a ver, escúchame. De eso no me encargo yo, de eso... Eso ya es otra historia. El Departamento de Comunicación del club. Uh-huh. Pero bueno, un poco, nada, feliz, porque al final ya son muchos años y toda esta posibilidad, ¿no?, de interactuar con gente a través de estas plataformas y revivir momentos especiales. 15 años de aquella Copa, tú lo decías, y tú fuiste uno de esos partícipes de la locura que se vivió dentro del autocar en la Castellana. Sí. Explícanos un poquito aquel momento, sí, ¿no? Sí, bueno, ahí yo creo que empezó un poco aquella noche donde creo que entendimos de que el partido no lo íbamos a perder, sin dudas, ¿eh? Mira, hoy les contaba que nunca había visto tan sacado a Lotina. A Lotina. A Lotina, o sea, a Lotina. Hostia. Tipo que para sacarle tres palabras, yo me acuerdo cuando llegué, hola, pum, chao. O sea, corto de palabra, pero ese día en el bus, sacado. O sea, si ya él estaba sacado, yo creo que ya ahí teníamos, éramos conscientes de que ese partido lo íbamos a ganar. Y bueno, sí que es verdad que venía sentado con el rifle Pandiani al lado en el autobús y estábamos en un hotel que estaba bastante cerca del Bernabéu cuando agarramos la Castellana y vimos toda la gente del Español ahí haciendo un poco el pasillo, llegando, que había bastante euforia. Bueno, creo que un poco también me salió el hincha ese que también... Que llevas dentro. Llevamos dentro y empezamos a cantar. Y empezó uno, otro, y al final estábamos todos saltando, que llegamos todos transpirados al partido. Y Lotina sin camiseta. Y Lotina, casi, faltó poco. Y bueno, al final el partido también se dio de una forma especial y bueno, fue una noche mágica, realmente guardo unos recuerdos espectaculares. Sí, fue una noche mágica, pero Pablo, tú eres un jugador de talla mundial, has jugado en Manchester City, has ganado Premiers en el West Ham, en el Español y en la selección argentina. Sí. ¿Eres consciente de que has ganado más títulos con Armando San el Español que con tu amigo Leo Messi y la selección? Es verdad, ¿eh? Sí. No lo puedes negar. El ¿no? mítico ¿no? Armando Sá, aparte vino y me acuerdo que competíamos. O sea, él vino para jugar también un poco en el lateral derecho. Uh-huh. Y yo, bueno, al final cuando te traen competición como jugador, decía, ojalá me traigan otro Armando Sá. Sí, y bueno, pero claro, en ese momento venía de haber jugado en algún equipo importante. Pero claro, yo no sabía cómo era como persona. Creo que después de dos o tres días llegó con los ojos así, se le caían. Y tú ya había está, pegado no un fiestón y digo, ya está, no me tengo que preocupar de nada. El puesto lo tengo asegurado. Y al final, bueno, hace poco lo vi, me lo crucé ahí en Londres. ¿Sí? De hecho, sí, está trabajando. ¿Sigue jugando? No. No, está entrenando ahora, pero como él coincidió con Manuel Pellegrini en el Villarreal, creo que, bueno, vino dos o tres días ahí a ver los entrenamientos en el West Ham y nos pusimos a recordar grandes historias. También viniste con las ojeras, ¿no? No, creo que ya estaba un poquito mejor. ¿Qué te llevó, Pablo, a retirarte, ¿no? Hiciste solo con 35 años.
bastante joven. Bueno, hay jugadores, sí. Pues, por ejemplo, en el Español hay un tal Diego López con 40, ¿no? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión con 35? A ver, sí que llevaba 12 años en Inglaterra y bueno, un poco la calidad de vida es totalmente diferente a lo que te ofrece España. O sea, en un principio, incluso cuando me acuerdo cuando me fui del Español, yo le dije a mi señora, tranquila que vamos por 3 o 4 años y después volvemos. Y fueron 12, o sea, me quería matar. Y bueno, con toda esta situación de la pandemia, me agarró un momento en donde, bueno, terminó el campeonato, me vine, estaba acá en Barcelona, acababa de nacer mi segundo hijo, hacía unos meses. Y al final estaba un poco preocupado de cómo iba a evolucionar todo el tema este de la situación del COVID y no me quería ir de vuelta y comprometer a la familia, pensando que con 35 años es difícil de hacer 2 o 3 años de contrato, quizás puedes hacer un año y dependiendo si jugás o no, lo puedes extender. Y al final un poco en ese momento cuando tenés familia, pones en la balanza y bueno, estaba satisfecho con la carrera que había hecho y creía que era el momento. ¿Este año hubo alguna llamadita a Mr. Chen o este verano o no? No, en enero sí. Uy. Que hubo un acercamiento porque creo que Corcha se había lesionado, si no me equivoco. Sí. Bueno, y no volvió. Y al final, bueno, se tanteó un poquito la posibilidad, más que nada al final del mercado, pero no prosperó. Pero sí que cuando quedé libre del Manchester City, sí que ahí había posibilidades reales. A mí me hacía ilusión volver porque al final había vivido 3 años en el Español espectaculares. O sea, la Copa del Rey, la final de la UEFA en Glasgow. Ahora no es lo mismo. Disfrutaba. Bueno, pero al final, a ver, conocí a quien hoy es mi señora, uh-huh. Me arraigué mucho de esta ciudad, siempre estuvimos viniendo y también tenía pensado de que íbamos a terminar viviendo acá. Y bueno, sí que ahí creía de que podía haber posibilidades reales de volver y ya quedarnos con la familia. Pero claro, me agarró en el momento que Mar Navarro agarraba y pateaba de mitad de cancha y la clavaba al ángulo. Y bueno, al final estaba Javi López también. El puesto estaba un poquito cubierto. ¿Qué has dicho? No, ey. ¿Conoces un equipo que se llama Montañesa? Porque ahí tenemos un par de amigos jugando que... Tenemos un par de amigos jugando que a lo mejor... No sé si estoy para irme a... No. Tú llegaste a Barcelona con un buen pelo. Pero el Español te quitó años de vida, ¿no? Yo tengo grabada esa imagen de ti llorando cuando salvasteis en el último minuto con Pochettino. Mira, la tengo por aquí. No sé si tú la recuerdas. Sí, puede ser. Mira. Sí. Mítica, ¿eh? Claro, cuando le ganamos la Real Sociedad con aquel famoso... Exacto. Bueno, yo creo que en este partido, en estos últimos, ¿sí?, 20 minutos, 15 minutos del partido, arrancó mi decadencia con la calvicie. Sí. Seguramente. Yo creo que ahí entré en una fase donde el estrés y los nervios que pasé en ese momento... Ya empezaron a volarse un par de pelos, sin dudas. Y luego, para acabar bajando 13 años, bueno, 16 años después. Después, bueno, sí, una desgracia, una lástima. Pero ese partido fue una locura, porque habíamos ganado la Copa del Rey con la euforia y todo. Quedaban 4 o 5 partidos de liga. Al final, si ganábamos y cuando se ganaba un partido de casa y sacábamos un empate fuera, quizás ya podíamos estar matemáticamente salvados. Y bueno, perdimos. Creo que fuimos al campo de Valencia, nos tocó ir al Camp Nou, perdimos en casa un partido con el Deportivo, que ellos ya estaban salvados. Y claro, el último partido con la Real Sociedad, que ellos venían ya matemáticamente salvados, pensábamos que íbamos a estar tranquilos. Y no sé, primera pelota la ponen a banda, primer centro, Nihad, cabezazo, pegan el travesaño, que nos quedamos un poco como diciendo... ¿Qué hacen esto? Ojo, ¿no? Claro, que no se juega nada. La vida, ¿qué hacen? ¿No les ha llegado el cheque? Bueno, aquel famoso presidente, ¿quién era? Peterman, del Alavés, ¿no? Sí, estaba, verdad, bueno, verdad. Al final ahí era entre el Alavés o nosotros, jugándonos la permanencia. Y incluso creo que cuando hace el gol, el Alavés, el 1-0, uh-huh, en la grada de Montjuïc se escucha un murmullo, sí, que nosotros los jugadores, yo por lo menos, no sabía si había sido gol del Alavés o había sido gol del contrario. O sea, no sabía si era una celebración o era de esto que espabilen, que se acaba el tiempo, que nos vamos a segunda. Sí.
Y nos quedamos todos que nos mirábamos, no sabía, y de repente vemos a alguien del banco que nos dice, hizo el gol el Alavés. Imagínate. Hombre, sí, el orto así. Sí. Y el cagazo que te agarra en ese momento, porque al final estás jugando en casa con tu gente y se te vienen mil cosas a la cabeza, pero el gran coro apareció en el momento justo. Bueno, pues sí. Y bueno, tenía que ser él para estar ahí en el momento justo. Y ahora, Pablo, ¿qué haces? ¿Qué tienes pensado hacer de aquí a final de temporada? En el Español buscamos lateral derecho. Sí. Hoy están los dos lesionados, Miguelón y Oscar Gil. Seis mesecitos. Me pongo un poco los cortos, dame una semanita para ponerme un poquito a tono. Y me quedé con ganas de jugar en Montjuïc, ¿eh? Eso, bueno, claro, perdón, en Cornellá. Porque, claro, nosotros hacíamos siempre el del Hesperia. Llegábamos a Montjuïc y veía que los cimientos del nuevo estadio iban a ponerse. Uh-huh. Y al final, un poco después me terminé yendo y volví ya un poco a presenciar partido de la grada. Pero claro, vas a Cornellá y ves el estadio nuevo, el ambiente que hay, todo. Al final, después de haber jugado a Montjuïc, ves ese estadio y como jugador me hubiera encantado. Pero bueno, ahora la verdad que estoy bastante tranquilo, estoy disfrutando un poco el tiempo con la familia. La situación también no te permite hacer demasiadas cosas. Intentaré un poco empezar cursos y retomar algunas cuestiones. A ver, me gustaría el día de mañana poder estar ligado al fútbol, eso sin dudas. Si no tengo malentendido, Pablo, además de enamorarte del Español, te enamoraste de una chica del Español, ¿no? Mujer y tu familia política son pericos. Sí, Cristel, mi señora, bueno, y su familia, mi suegro, forofo del Español, socios. Seguidores de Perico de Bola. También, seguramente están mirando porque avisé que venía. Y bueno, se lo llevan a mi nene, al más grande se lo llevan todos los fines de semana al campo. Tu hijo es Perico así también. Así que mi nene es Perico, sí. Muy bien, bravo. Muy bien. ¡Aplauso! Mirá, de hecho, el otro día, el 4 de abril fue el cumpleaños. Y bueno, le queríamos hacer una tarta para llevar al colegio. Entonces, ¿de qué la querés? Y él dijo, la quiero de fútbol. Bueno, ¿algo en especial? Y dijo, sí, con alguno de los equipos que me gusta a mí. Pues él un poquito de los equipos español, también le gusta el City. Pero sí. Bueno, está acá en Barcelona. Lleva su mochilita de Español siempre a fútbol y tal. Y se le hicimos del Español y estaba encantado. Claro, al final cuando va al colegio, se queda y me dice, pero papá, a mis amiguitos no le va a gustar. ¿Qué y yo sorpresa. Le digo, pero a ver, si es tu cumpleaños, ¿por qué le tiene que gustar a tus amiguitos? Eso es. O sea, no, es un poquito lo que yo siempre digo. Sí. O sea, si sos del Español y no hay ninguno en la clase del Español y son de otros equipos, o sea, orgulloso ahí con la tarta, la lleváis todo el Español al final. Eso es lo que tienen que un poco mamar los nenes de chiquito cuando sienten el escudo del Español. Claro. Muy buena esta, ¿eh? Sí. En tantos años de fútbol, ¿no? Hay varias anécdotas, ¿no?, de Pablo Zabaleta, pero yo me quiero quedar con una, que es la siguiente. El día que la esposa de Pablo Zabaleta lo confundió con Mascherano. Sí, y tenemos... Sí. Tenemos un documento gráfico. Una foto de los dos. Dos pelados, ¿no? Como dirían en Argentina. Dos pelados, sí. Aparte ese Mundial, en Brasil jugábamos los dos con los botines amarillos. O sea, confundíamos a todo el mundo. Pero ¿esto cómo fue? ¿Tu esposa te confundió con Mascherano? Sí, eso. Sí. Más, éramos compañeros de habitación con Masche. Encima, y también le dije, esto lo vamos a hablar después en la habitación, ¿eh? Porque esto no puede quedar así. Ya titulaban intercambio de parejas la selección argentina. Claro, sí, vamos a crear un problema interno. Sí. Estábamos en Brasil en el Mundial y siempre después de cada partido, a la tarde teníamos un poco, ¿no?, el horario donde podía venir la familia a disfrutar un poco el tiempo, tomar un café. Y estábamos en el predio del Atlético Mineiro y habían preparado toda una zona para la familia. Entonces, cada uno estaba un poco sentado en un sitio diferente, con una mesa, una silla, para tener lugar para la familia. Entonces llega el bus, el autobús de la familia, está subiendo un poco, no sé, 20, 30 metros donde estábamos nosotros, y yo estaba sentado en una mesa, Machi estaba a 4 o 5 metros mío, y de repente la veo a mi señora, morreándose, que desde el autobús, no, ya íbamos a entrar en problemas de verdad. Pero claro, ella estaba con la ventanilla del autobús abierta y de repente le dice, mi amor, a Machi, mi amor.
Yo me lo quedo mirando a Machi y le digo, yo no puedo creer. Hay algo acá que yo no entiendo. Y Machi me miraba y se cagaba la risa, porque al final él se sentía un poco incómodo también. Pero no, claro, no era su culpa. Y le digo, vamos a hacer una cosa, vamos, esto lo dejamos acá, vamos a disfrutar el tiempo con la familia, que después tenemos 4 días entre nosotros solos, y lo hablamos tranquilo en la habitación. Pero bueno, todo fue una confusión. Después, al final, mi señora terminó dándose cuenta que se había equivocado. Hay muchas anécdotas divertidas y también un buen álbum de fotos. Yo he recopilado algunas fotos tuyas. Si te parece, las vamos a ir viendo y las comentaremos poco a poco, ¿vale? La primera no es apta para menores. Parece que la Betsy quería hacerse una foto para las redes y apareciste tú por detrás con el rabo al aire. Bueno, estoy un poquito ahí, se me ve un poco más el culete, ¿Qué, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, ¿no? Eso es porque no... No, esto yo le dije al Pocho, le digo, claro, al final estaba bañando yo en el fondo y se ve que un compañero le pide hacerse una foto con una camiseta del equipo donde jugaba este chico. Claro, yo no sé si se dieron o se percataron de que yo estaba ahí en el fondo. Parece que me he dado vuelta diciendo, estos boludos están haciendo la foto, yo estoy en pelota, me imagino que no la van a borrar. Y después la colgaron. Sí, sí. La colgaron. Qué cabrón. Me enojé un poco, ¿eh? Me enojé un poco y le digo, son boludos. Le digo, escuchame. Por esto me pagan, ¿no? Claro, al final, le digo, salgo ahí con todo el culo al aire. Pero no pasa nada. Un pequeño percance. Seguimos con las no apta para menores. ¿En qué momento se te ocurrió ponerte unas bragas de abuela para tapar una herida de la cabeza? Color carne, ¿qué, ¿eh? ¿Qué es esto? Tengo varias, ¿eh? En el Manchester City varias veces salí con algún que otro corte en la cabeza y se ve que el oficio ahí, o sea, no se invertía en jugadores, pero había poco material para los médicos, ¿no? Ya veo. Recortaban de ahí, ¿no? Sí. Lo que viniera, pero, a ver, claro, vos tenés que pensar en la Premier. Al final la pelota va de un lado por arriba, así, boom, boom, boom. Y yo soy 1,75 m, al final en cada disputa me comía el... Imagínate Peter Crouch, o sea, Peter Crouch yo le llegaba, no sé, al codo de él. Él hacía así y esta era mi cabeza, mi frente. Sí. Y me abrían la cabeza cada partido. O imagínate un mordisco de Luis Suárez ahí en el Liverpool. No, bueno, ahí lo evitaba, ahí me iba un poco lejos. Y esta historia no acaba aquí porque no sé quién fue el cabrón, pero te hicieron un pastel con las bragas en la cabeza. Bueno, ese año mi señora es un poco la ideóloga del pastel este. Porque esa temporada terminé con 21 puntos en la cabeza. O sea, casi te salvas 21, tú solo, ¿eh? O sea, 21. Fue una, más que el español. Fue una locura. Me habían incluso... Hubo un partido contra el Everton que me dan un codazo, un cabezazo y me cortan un poquito acá en la frente. Entonces, claro, estaba sangrando, el árbitro no te permite seguir, salgo y me dice el doctor, vení que te tengo que hacer un corte porque te tengo que hacer punto porque estás sangrando bastante. Ya ni la braga de la abuela servía, ¿no? Era imposible. Entonces, me meten al vestuario, me empiezan a coser y yo digo, ya está, bueno, no, hubo un cambio, ya no vuelvo a entrar. De repente entra el entrenador de arquero, de portero, y dice, Pablo, ¿está o no está? Yo lo miro y le digo, ¿vos me estás hablando en serio? O sea, me estaban cosiendo y ya estaba pretendiendo de que volviera al partido. O sea, fue una locura. Y ese año, bueno, me comí puntos por todos lados y mi señora, creo, ahí en Inglaterra, en Manchester City, me había Mr. Boom por los golpes que yo y ese año mi señora me agasajó con una hermosa torta ahí disfrazado con la braga de la abuela. Antes de pasar a la siguiente, te quería hacer una pregunta. Pablo, ¿te han soplado alguna vez en la nuca? ¿Tú sabes lo que se dice cuando te soplan en la nuca? ¿Sí? Bueno, sí. ¿Sí? Vale. Entender un poco. Vamos a ver la foto. ¿Algo que explicar? Yo creo que ahí ese fue el momento en donde fue mi último partido. Ah. Fue mi último partido con el Manchester City y algo se acercó, Pep, ahí no sé, me dijo disfrutá o algo. Y encima yo me reía porque mi nene más grande había veces que enfocaban la tele, lo enfocaban a Pep. Y me decía, papá,
papá, vea, un poquito de barba blanca. Y yo, sí. No puede ser. Mascherano, Guardiola. No, impresionante, no pegó una. Y bueno, nada, a ver, habrá sido algún mensajito en plan disfrutá o algo de esto. Vale. Pero sí, entiendo el doble sentido también. Que no sé si en Argentina se. No, sí. Vale. A mí hay una cosa que me flipa del Manchester City y de los equipos ingleses. Sí, de la Premier. Sí, de la Premier, sí. Lo que hacen los equipos de comunicación, que os hacen hacer una de chorradas, que aquí tendríamos una de material para el programa. Mira. Nos daría el programa. Mira la siguiente. Bueno, con ese corte te digo, hubiera jugado de central. Sí, derecho, los 70. Qué pinta fea, Pero, o sea, a ver, os hacen hacer un montón de payasadas. Es verdad, O sea, si es algo que tiene los equipos en la Premier, la Premier en general, la capacidad del equipo de producción que hay para hacer de todo. Sí, o sea, sí. Pero todas las semanas siempre hay algo, que si hay una causa por alguna cosa, quizás esto fue para alguna campaña de buena fe y tal, y eso es algo que yo valoro muchísimo de Inglaterra, O sea, el compromiso que hay del equipo con la comunidad, con los hinchas, las ayudas que hay a hospitales. Nosotros, cada tanto tenemos que acudíamos a un montón de eventos con socios, con simpatizantes del club, con campañas. O sea, la verdad, a veces un poco nosotros los futbolistas somos de esto de la vía fácil, ¿no? De que querés entrenar y te querés ir rápido a casa, pero al final, en el fondo, cuando haces este tipo de acciones, de causas, te das cuenta que también es importante poder, ¿no? Acercarse un poquito a la gente, al socio, a gente y ofrecernos hacer este tipo de cosas porque se agradecen. ¿Os imagináis a Raúl de Tomás con esta peluca? Mensaje para el equipo de comunicación del Sport. Por favor. Por último, esto es un vídeo, yo tengo la foto, que se hizo viral, fue en tu última etapa ya en el West Ham, y es un tío partiéndose el culo de una cagada que hiciste. ¿La tenías vista? Yo creo que fue el meme del año ese, ¿sí? Fue el meme del año, porque hicimos un jugadón, creo que salimos del fondo tocando. Ni en 3 años, creo, en el West Ham habíamos hecho una jugada así, de uno, dos toques, pa, un cambio de frente. Controlo de una forma espectacular y cuando voy a sacar el centro, la típica que la toca un poquito con la puntera del pie izquierdo, y claro, y le pego una pifiada a la pelota, tremendo. Y se ve el tío detrás que se levanta y empieza a aplaudir. No sé, si la buscan en internet se van a cagar de la risa. Sí. Yo en ese momento, imagínate, me quería un pozo y enterrarme. Pero al final quedó como el meme del año, sin duda. Sí, al final hay que reírse. Bueno, yo sé que no te has visto el programa. ¿No? No creo. No, nunca. Hombre. Cuando la producción me contactó y me invitó y tal, al final miré un poco a dónde venía. ¿Dónde me meto? Nosotros hacemos siempre periodismo de investigación, ¿vale? Bueno. Y buscamos la Wikipedia de nuestros invitados, ¿vale? Y hemos encontrado cosas curiosas, te lo voy a leer. Dice, es un exfutbolista argentino, Pablo Javier Zabaleta Giroud, es un exfutbolista argentino, fue internacional con el albiceleste, esa selección que nunca gana nada. Coincidió con el mejor entrenador del mundo, Mauricio Pochettino, aunque en su etapa de jugador, y también tuvo el privilegio de jugar al lado del mejor jugador de la historia de la selección argentina, Clemente Rodríguez. En su retiro en botella o de Guardiola para ganar unos pesos. Verídico, Está bien Wikipedia, está actualizada, sí. Está al día, Todo es cierto, ¿no? Sí, a ver, es verdad que Clemente Rodríguez fue... Aparte, yo fui uno también de los que me entusiasmé y me acuerdo, no sé, en ese momento, quién era, no sé, Cristóbal Parralo o quién era el director deportivo. Pues puede ser, Sí, es una época más o menos. Y claro, él venía de tener una etapa en Boca impresionante, sí. De haber ganado un montón de títulos internacionales, creo, no sé, después se había ido a Rusia... Y había que reforzar un poco el lateral izquierdo y... ¿Fuiste tú el que nos colaste, Clemente? No, yo no puedo. Claro, a mí me piden una opinión, yo puedo opinar, pero después el director deportivo es el que termina tomando la decisión. Acaba. Pero yo estaba ilusionado con Clemente. La verdad que me encantaba en ese momento la idea de que pudiera venir. Pero después estaba David García, que no lo movía nadie. Nadie. Calladito,
Jugaba 6-7 puntos todos los partidos, consistente, buen centro, un espectáculo, no movía a nadie. Y con Poche, sí, mi primer año como jugador. Tuve suerte, porque al final yo vine con 20 años, era la verdad bastante joven, y en ese momento es donde un poco esperás que pueda haber gente que te pueda ayudar un poco con muchas cosas. Y tanto Mauricio como el Cholito Pose fueron dos de las personas que me ayudaron mucho. Y bueno, ese fue el último año de Mauricio. O sea, después le hicimos un homenaje, se le hizo. Y bueno, la verdad que con Poche nos hemos cruzado varias veces ahí, él como entrenador en el Southampton, en el Tottenham, y hemos charlado bastante. Así que le tengo un gran aprecio a Mauricio. Y viene en una entrevista que Pose, ¿no? Era uno de los mejores amigos que te había dejado el fútbol. Sí, sí. Y Pose, ¿no? Sí, bueno, de hecho hoy estuve con el Cholito, estuvimos comiendo al mediodía. Tengo una relación espectacular con su familia. Y sí, lo de Silvinho, curioso, porque, o sea, argentino, brasilero, sí. Uno habiendo jugado en el Español y el otro en el Barça. O sea, si me preguntás de dónde viene esa relación, te digo que no tiene mucho sentido. Pero sí que es verdad que después coincidimos un año en el Manchester City, uh-huh. Cuando dejó el Barça se fue un año ahí. Correcto. Y vivíamos bastante pegados. Y como luego éramos bastante soso, aburrido y de esto que no salíamos bastante, nos juntábamos a comer pizza y a mirar fútbol. O sea. Y ahí hicimos una amistad grande. Uh-huh. Pero sí, dos de los grandes amigos que me dejó esta profesión. Pablo, ¿tienes Twitter tú? Sí, es la única red social que tengo. Aquí en Perico que Bola hacemos un poquito de terapia, ¿vale? ¿Ah, sí? ¿Música? Sí, y buscamos los tweets, ¿no? Que hablen de ti, pero claro, que hablen de ti... Rajando. Sí. Claro. Bien, a ver, en Twitter... Aquí es como los jugadores, o sea, van a jugar un partido pensando a ver si hoy hago un hat-trick y qué fotito me hago. Uh-huh. Y si perdés 3-0 y te hiciste un gol en contra, sí. Nadie quiere abrir las redes sociales. Claro, exacto. Porque te están todo el mundo que te están poniendo verde. Uh-huh. Entonces aquí, en Perico que Bola, pues buscamos esos tweets y se los hacemos leer a nuestro invitado. Vale. ¿Vale? Pasa. Sí. Vale. Si quieres, pasamos por el primero, ¿vale? Léelo, vale. Léelo tú mismo. Dale, sí. Dale. Zabaleta más cojo que el rufete del Español, ¿os acordáis? Yo sí. ¿Qué le decimos a...? Es del 2014, ¿eh? A ver, a Borra. El Borra ya con la foto de perfil que tiene, o sea... da una pista, ¿no? Yo qué me voy a hacer mala sangre, o sea, ya está, o sea, que piense lo que quiera. Rufete. Sí, ¿eh? ¿No coincidiste también con Rufete? Claro. Yo con Rufo jugué, o sea, lo tenía delante mío. Yo lateral, el... ¿Extremo? El extremo, banda. Aparte vino con el pelito largo así. Sí. Era jovencito, imagínate. Saba, corré al banda, recuperá y buscame a mí. O sea, Rufo venía a darme una ayuda, el 2-1 en banda. O sea, y bueno, coincidimos ahí, sobre todo el año del primer de año UEFA. De Ernesto Valverde, sí, que fuimos finalistas. Sí. Jugamos bien, jugamos bien, la verdad, jugamos bien. El mejor español que ¿con quién preferías jugar? ¿Con Rufete o con Coro en la banda derecha? A ver, sí que es verdad que con Coro coincidí poco en banda, porque él entraba un poco más en... Con Baldo, ¿no? ¿Era? En punta con Baldo. Baldo también. Con Baldo, y... Hombre, Rufete ya estaba pasadete. A ver, Rufo, sí que es verdad que vino ya, esto como todo, ¿no? Vino en sus últimos años, pero todavía él era muy bicho para jugar. Al final daba la sensación que no corría mucho, pero hacía lo justo para siempre sacarse una buena asistencia, un buen centro. Yo, a ver, un poco de broma, ¿no? Esto es como todo. Al final, cuando te vas haciendo grande y tener a alguien, un pibito al lado, yo lo vivía. O sea, que corra, ¿no? El que tiene pierna, el otro. Pero bueno, al final, no, muy bien con Rufo. Ahí hicimos un buen año ese año ahí en banda los dos. Venga, vamos siguiente. A por el siguiente, el Eden del Rambo, que nos sí, dice este, lo siguiente. Este es en referencia a una noticia que tú has hablado antes, sí. Que podías volver al Español. Que querías volver al Español. Cementerio de Elefante, no, gracias, 35 años. A ver, yo creo que es verdad, o sea, cuando ya tenés 35 años no estás en tu plenitud como futbolista. Uh-huh. Más un lateral derecho, que tenés que correr la banda para arriba, para abajo y tenés que jugar situaciones de uno contra uno con extremos rápidos, o sea... A ver, si sos delantero y sos un poquito mañoso y te llegan pelota, te la puedes rebuscar. Si sos un pivote que tenés calidad y no te mueves demasiado y 5 metros para un lado, 5 metros para el otro, la peloteás. Si sos defensor central y tu equipo juega arropadito,
y sos fuerte y agresivo en el juego aéreo, ya está. Pero